Muy buenos días, chicas y chicos. Bienvenidos un domingo, dominguero más no pellista a este canal. Porque sí, el domingo pasado no tuve más remedio que dejaros tiradísimos mientras yo tomaba el sol de la no toscana del palmar. Pero ojo al dato: que hoy tenía un compromiso, pero el próximo domingo os traigo el vlog de ese super viaje con mi mejor amiga Isa. Que nos fuimos de viaje furgonetero al sur de España, que teníamos otros planes, pero el mundo, pues fíjate tú, tenía otros planes diferentes para nosotros. y ¿Quiénes somos nosotros para negar? el destino que tiene el mundo preparado para nosotros pues nadie pero bueno no nos adelantemos que eso va a suceder el próximo domingo hoy por hoy os traigo un haul de Shein de compras que he hecho yo pagando mis dineros porque bueno pues hay veces que la vida te brinda oportunidades de gratis de gratelo y hay otras que no todos sabéis que yo antes colaboraba con Shein pero bueno chicos las oportunidades hay veces que dejan de pasar y que tienes tú que volver a lidiar con, con, con gastarte los dineros y no pasa nada porque así Funciona la vida, sinceramente. Pero bueno, gracias a Dios, siempre que hago un pedido así, me puedo lucrar de los beneficios de Letty Shops. Porque sí, es la forma que tengo yo indirectamente de guardarme un poco los dineros y que me paguen de gratis. Porque si hay algún alma perdida en este mundo que todavía no sabe de qué va la vaina de Letty Shops, yo estoy aquí para contaroslo rápidamente: que es básicamente una extensión que tú te instalas en tu navegador del ordenador o en el móvil, se te queda ahí guardadito que tú ya no tienes que hacer nada más. Y cuando te metes en internet a desfogarte ahí con la tarjeta de crédito. Para gastar y gastar y gastar, pues gracias a que Letty Shops tiene cerca de 2.500 tiendas en su haber, directamente ya te sale el mensaje de Letty Shops para que actives el cashback. Con lo cual, no es algo como que tú tengas que recordar, sino que ya piensa él por ti, ya, ya te lo recuerda. Y lo bueno que tiene la fusión de Letty Shops y Shein es que, aparte de que Shein siempre tiene mogollón de descuentos, el cashback que tiene Letty Shops con Shein es cinco veces más alto que en otras tiendas. Con lo cual, es maravilloso porque sabe Dios el dinero que me gasto yo en Shein todos los meses. Por lo tanto, que haya un dinerito que se me devuelva ¿eh? así por caridad en la vida, pues oye yo lo agradezco infinitamente. Entonces, como os digo, solo tenéis que preocuparos de activar el cashback cuando vais a comprar y después, cuando creáis que ya tenéis bastante dinero acumulado, os metéis en vuestra cuenta de Leti Shops, veis el dinero que habéis estado generando por vuestras compras, le dais a retirar y en pocos días ya está en vuestra cuenta del banco. Así que chico, menos da una piedra, sabes. O sea, ¿quién te va a pagar a ti por gastarte dinero? ¿Quién? Pues pues esta plataforma maravillosa así que corred raudos y veloces a los links que os dejo en la cajita de información porque es ahí donde directamente os vais a descargar la extensión de Leti Shops y vuestra va a ser la victoria, la gloria, el ahorro y, y el cashback, así que vamos, andiamo presto, tú te puesto. y ya con esto pues empiezo a enseñaros tremendo haul haul, o sea, nueva palabra, sabes haul ahora, el nuevo haul me suda el bigote, que voy a pasar a enseñaros ya este nuevo haul de cositas de Shein, que hay una mezcla un poco variopinta de estilos, de cosas, de yo no sé por qué me ha dado por el mundo chandal y creedme que me queda como una patadita en el culo, pero oye, aquí que vengo a intentarlo. Voy a empezar eso sí por lo que es evidente, que son pendientes y es que tío, viendo vídeos de le de María, se me antojó volver a mis mundos apendientados, que sabéis que yo tenía un armario lleno de pendientes maravillosos y horribles al mismo tiempo y entonces he decidido pues volver a estos mundos. Voy a chequear el audio que no me fío ni un pelo del sombrajo. Tengo que repetir porque sí, efectivamente han habido cacofonías del inframundo. Que no sé dónde me había quedado. Creo que estaba hablando de los pendientes que copieterado un poquito a María de Pritia Porque sí, la chatu del cubículo verde que muchas añoráis puede que, que, que esté volviendo a renacer y a nutrirse de mí. Así que bendita tú eres entre todas las mujeres, chatu antaño, ven a mí y saca lo mejor de mí. Entonces, bueno, empecé por estos pendientes de aquí, que es como un jardín del Edén Minena, ¿vale? Muy florido, muy bonito, no pesa absolutamente nada digamos que la parte del lóbulo tiene un, un, una plantación o sea está ahí como todo bastante aglomerado y luego ya pues caen y brotan los diferentes afluentes como veis tiene muchísimo muchísimo movimiento no pesa nada y bueno pues tiene un poquito de todos los colores para que luego tú elijas en qué color te quieres centrar pues para combinarlo con la ropa con tu maquillaje etcétera etcétera todos los enganches son con la tuerquita esta redonda de silicona y lo dicho pues un pendiente muy cómodo de llevar muy llamativo muy grande, exuberante, como me gusta a mí y todo fantástico. Después, siguiendo con el motivo floral, me pillé estos de aquí, pero con una forma totalmente vertical. Que sí, que es verdad que son un poco tiesos. Estos no tienen tanto movimiento, por lo que digo, porque son bastante tiesos. Además, la parte de detrás, como veis aquí, es negra y no me convencen demasiado porque te mueves y de repente se ve ahí como la negritud. Y tú que quieres ir de happy por la vida con estos colores, pues como que el negro me fastidia un poco el look happy flower, pero bueno, estos pesan un poquito más, pero también son muy llamativos, muy bonitos y yo qué sé, que por el precio que tiene sin, pues oye, molan, molan un montón. Después tengo estos de aquí que me recuerdan a las tiendas donde venden los minerales, que siempre hay como esa roca gris que en su interior, pues está todo lleno de diamantes en bruto. Pues lo mismo, es como una piedra volcánica que dentro tiene guardado el planeta del tesoro, ¿sabes? No sé, me gusta mucho, no me acuerdo cómo se llama la piedra esta, el mineral este mola. Pero bueno, en fin, como tantas cosas en la vida, ¿verdad, Carmen? Bueno, estos pendientes me flipan sobre todo cuando te haces un recogido porque destacan muchísimo y le dan un toque de elegancia al look, que, que me flipa, era la otra opción que me iba a poner para el vídeo, pero bueno, al final he querido parecer una ninfa de los bosques y no un magma volcánico con tesoros en su interior. Pero bueno, os recomiendo muchísimo estos pendientes porque pesan bastante poco, son súper, súper, súper llamativos, brillan un montón y pues eso, le dan una elegancia a tu look. Que que todo el mundo quiera y por último en joyería bisutería y pendientes extravagantes tenemos estas raspitas de pescado sabes que son súper monas aunque yo creía que iban a ser más grandes no por lo menos no sé tamaño tamaño y son tamaño boquerón pero me parecieron muy originales muy bonitos y también con bastante movimiento en ellos predomina el color verde aunque la verdad que tiene toda la gama de colores con lo cual puedes combinarlo como tú quieras y no sé me parecen unos pendientes súper bonitos y muy divertidos, Así que, ¿me voy a volver loca de nuevo con Chin y sus complementos? Pues sinceramente, esperemos que no. Y bueno, ya que estamos metidos en toda esta vorágine de color y fantasía, voy a pasar al mundo, ojo al dato, al mundo de los bañadores neoprenos, porque sabe Dios, yo la envidia que siento siempre cuando veo a esa gente con, con, con esos neoprenos, tío. Así que me he lanzado a la piscina y me he pillado dos: uno que me gusta y otro que tristemente voy a devolver por cosas que os explicaré después. Pues el Primero es este de aquí, que como veis es un neopreno naranja butano y rosa fucsia, con una braga faja, gracias a Dios, no brasileña, con lo cual orejitas de perro a buen recaudo. Y sí que tiene unas aperturas laterales que hacen un poco de conducto de ventilación en lo que viene a ser la michelada, la triponela. Obviamente es de manga larga con una cremallera que puedes marcarte un Busco Ajax muy sexy on the beach. Y luego en la espalda tiene este trenzado que también sirve para terminar de ajustar el neopreno totalmente a tu cuerpo. Con lo cual, fantástico porque queda súper, súper, súper bien. Además, tiene el detalle que yo en esto sí que lo valoro, no lo voy a quitar: de que tiene las copitas estas de goma espuma para que no se te transparenten los pezoncets. Porque, a ver, escuchadme: puede quedar muy sexy que se te marquen. Que se te marquen es la cosa más natural del mundo, todo estupendo. Pero yo personalmente, cuando me pongo cosas muy, muy, muy ajustadas y no me coloco bien el pechito, pues oye, como diría Sabina, nos dieron la una, las dos y las tres, cada uno en su espacio y en su tiempo, ¿vale? Entonces, tío, nada, no apetece estar viroja sin darme cuenta. Entonces, chicos, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero que tenga unas copitas que me ayuden a mantener todo bajo control. Y que nada, que me gusta un montón cómo me queda, que sinceramente no sé cuándo se ponen estas cosas, ¿vale? Porque si quiero ir a la playa, no entiendo el concepto de ir a la playa abregada porque, eh, o sea, esto, esto no sirve para protegerte del frío de, 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 del agua. Esto es postureo puro y duro. Entonces, si yo me pongo esto, es simplemente para posturear, pero claro, o sea, agüita tanorexica for life. ¿qué? Hago yo en la playa con el sol dándome en la piel cubierta hasta las muñequitas. Entonces, claro, pequeño dilema se abre ante mí. Entonces, no sé muy bien en qué momento te pones esto. Pero bueno, yo qué sé. Por lo menos ya tengo la opción de tenerlo. Y en segundo lugar, me pillé este otro de aquí que también es súper, súper, súper colorido. Pero alerta, spoiler: este sí que tiene corte brasileño y de verdad es que no puedo. O sea, no puedo. Tío, no me gustan nada las orejillas de perro que me salen. Tío, que le vamos a hacer? O sea, en esta vida, oye, bravo el body positive, bravo amarnos a nosotros mismos, pero tío, no me va a engañar. Si hay algo que no me gusta, pues no me gusta y punto. Y este neopreno, pues ¿qué queréis que os diga, no me, no, no me ayuda, ¿vale? Pero bueno, gracias a Dios, no es solo eso lo que no me gusta de este neopreno. Y es que a la mínima que lo estiras, los colores se empiezan a deformar, ¿vale? No es porque me lo haya pedido en una talla pequeña, o sea, me queda bien, pero, pero es que lo estiras un poco y ya se empiezan a emblanquecinar todos los colores. Y eso no mola un pescado. Aparte de que esto sí que me aplasta los pechos de una forma, que de repente tengo dos tortas del casal horrible. Entonces no me gusta. Tiene la espalda totalmente al aire, que es muy, 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 muy chula, pero es que no, no hay por dónde cogerlo por, por el aplastamiento, por el corte brasileño y por la desfiguración de los colores. Así que como os digo, esto lo voy a devolver. Que también importante, yo ya he devuelto un montón de cosas a Shein y es súper fácil, ¿vale? O sea, le das en la web, le das en tu pedido a los artículos que quieres devolver, te genera una etiqueta, vas a una copistería, imprimes la etiqueta, vas a un punto de referencia, que yo por ejemplo voy a un chino que tengo de estos de alimentación, entrego el pedido y en nada, en dos o tres días ya tengo el dinero en el banco, entonces eh, funciona súper bien la devolución de Shin, o sea, no es como antaño, con lo cual, genial y maravilloso. Venga, vamos a pasar a una prenda así un poquito ibicenca, que es este top de aquí, súper mono, con el cuellito así un poquito alto, las manguitas de crochet, crop top, muy, muy, muy bonito. Es semitransparente, es decir, ayúdate de unas florecillas de esas de silicona para taparte los pezoncets. Y nada, por detrás tiene el típico botoncito ahí en la nuca. Y es muy bonita, es una prenda muy básica, pero tiene una forma y un corte que me gusta un montón, sobre todo en la parte de, de los hombros. Así que nada, acierto seguro, me gusta mucho y me lo pondré, por supuestísimo. Después me pillé esta camisa de aquí con, con las mangas así acampanadas, muy de los años 60 también, con el Cuellito este Perkins, sí, creo que se llama, que tengo mis serias dudas porque no lo sé, no lo sé no, sé, no sé qué quiero hacer con él, no sé si lo voy a devolver, no sé si me lo voy a quedar, porque eh, en teoría me gusta un montón, pero los colores me parecen un poco apagadiños, no sé, yo creía que iban a ser un poco más intensos. Y luego la tela, no sé hasta qué punto es esta tela suaderil que te va a hacer sudar y que da igual el desodorante que te pongas, que la, la cebollita va a salir a la luz, entonces no sé hasta qué punto me apetece arriesgarme tanto. En la vida por una prenda, pero no sé, me gusta mucho el rollo así, años 60 que tiene, el patrón y demás. Pero bueno, supongo que cuando edite este vídeo y me vea así más en profundidad en imagen y haciendo mis posados dignos de Ana Obregón, pues ya decidiré qué hago con él. Bueno, ahora os digo que no sé qué me ha dado con el momento Chandal. Porque sí, es imaginarme que tengo que coger un avión a Sudáfrica durante 15 horas y no se me dejan de venir a la cabeza imágenes de influencers super guays, todas en plan con chandal monocromáticos. Y entonces quiero imitarlos. Pero claro, luego me ves tú con esas prendas y tengo pinta de todo menos de influir en la gente, por lo menos positivamente. Pero bueno, en fin. A ver, me pillé este pantalón de chandal en blanco porque me compré también una sudadera que encima, que bien. No, no se pueden combinar porque la sudadera es color crema y esto es color blanco radiactivo. Que aquí viene mi primera queja. O sea, ¿en qué momento me pones un chandal blanco que se transparentan los bolsillos? O sea, de verdad, es que no hay cosa más fea que se transparenten unos bolsillos en un pantalón blanco. Así que esto directamente a devolver. Eh, no lo sé, chicos, no lo sé. Esta moda que me he impuesto a mí misma no tiene ningún tipo de sentido. Y aquí se va a acabar porque no, no, no me triunfa nada. Luego están los mismos pantalones en color color gris que estos están algo mejor y sientan un poquito mejor pero repito como necesito un look monocromo pues no tengo parte de arriba para esto y no sé hasta qué punto me apetece estar tan ancha por abajo no lo sé chicos es que me ha podido me han podido las malditas influencias de aeropuerto joder pero no no casa conmigo en este momento chandalero y menos con puñito aquí en el tobillito pero bueno a ver tenía mis dudas lo pedí lo probé y me arrepentí y eso es mejor que quedarte con él y sí 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 Así que nada, aprobado ya en mí y viendo la catástrofe vestuaria que es, pues a devolver y pista. Ahora os enseño dos tops que me pedí en dos colores. Que vais a pensar que son muy simples, ¿no? Porque, hola, este es uno de ellos, pero es que mirad las. La espalda, chaval. O sea, la espalda es súper, súper, súper abierta con, con las mangas, en el, o sea, con las mangas sobaqueras que quedan totalmente aquí, que me encantan. Y ciertamente, que esto es algo muy, muy, muy positivo: no se te asoma el pezoncillo por los agujeros, ¿vale? Y eso es algo muy importante, ¿vale? Porque obviamente te tienes que poner este top sin sujetador. Y claro, que se asomen ahí dos pitorrillos por los agujeros de la camiseta, como que no, no te deja tranquila en la vida. Así que nada, no os preocupéis, que yo ya estoy aquí para deciros que no. Que no caben, así que nada perfecto, muy chula, en este color malva, muy bonita y también me la pillé en, como no un color blanco, que es esta de aquí, muy bonita también, muy sexy time en la espalda y yo que sé, pues un básico un poquito más interesante que cualquier otra camiseta, así que nada estas se quedan conmigo para siempre luego como no, soy amante siempre de que hago un pedido en Shein, pedirme una camiseta para un niño de 7 años, que viene a ser esta de aquí, con un motivo rojo, ¿no? Con un montón de chicas ahí, pues luciendo. Mira, esta se parece, no me digáis que no, pero esta, esta es perfectamente Andrea Compton, ¿no? O sea, vamos, Andrea Compton en camiseta. Pues nada, como buena fan que soy de ella, pues aquí la llevo en la camiseta. Y bueno, a pesar de que sea una camiseta de un niño de 7 años, me, 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 me sigue gustando un montón y me gusta siempre tener camisetas así básicas, ajustadas. Luego me pillé este jersey súper chulo que lo había en un montón de colores, súper elástico porque es de Canalé. Creo que Top con el cuellito Perkins, muy colorido, muy bonito, muy estiloso. Me gusta un montón las líneas horizontales en diferentes colores. Las mangas son largas, de buena calidad, es de algodón. Y poco más tengo que decir de esta prenda que, que me ha salido súper bien y que me gusta un montón cómo queda puesto. Así que recomendadísimo. Después me pedí tres camisetas, tres tops así también básicos para rellenar un poco mi fondo de armario. El primero es este de aquí en un color camel, sí. Con el este corte, creo que se llama corte halter. Es de canalé, pero canalé mezclado con licrita, que no es el material que más me fascina en el mundo. Prefiero que sea totalmente de canalé y de algodón, pero bueno. Es un básico muy tonto, pero creo que me favorece mucho este tipo de corte y de tops, así que por eso me lo pillé. Luego me pillé este otro aquí, que hace un escote muy, muy, muy bonito y muy sexy. Este también es de canalé con un poco de licra, pero se ve que aquí predomina más el algodón que, que la licra, con lo cual. Me gusta mucho. Es un color que no suelo ser yo muy fan porque, como digo, es un chicle de fresa atropellado por un camión, ¿vale? Un rosa así como apagadito. Pero bueno, es la única forma que tengo yo de ponerme rosas, así que por eso me lo he pillado. Este os lo recomiendo más que el anterior por el tipo de tela. Y luego este de aquí es igual que el primero mostaza que os he enseñado: misma tela de licra y canalé, mismo escote halter. Y este sí que es en un color un poquito más asalmonado, un poquito más vivo, un poquito menos atropellado por un camión y nada eh, si no os molesta lo de que sea más licra que otra cosa pues también os lo recomiendo después vino mi fiebre loca también de las camisetas oversized porque también en mi look de influencer de aeropuerto que va a pasar 15 horas en él pues me imagino chandal con camisetas oversized entonces la primera de todas es esta de aquí que pone california en un color salmón súper clarito los detalles están serigrafiados y la camiseta es de algodón o sea esto no suda esta es la mejor calidad para una camiseta de algodón, transpira, no suda, estupendo, calidad suprema, súper, súper oversize. Que también lo puedo usar de pijama. Que últimamente, no sé, me ha dado por usar camisetas como caza a pijama y me gusta muchísimo. O sea, prenda súper tonta, muy versátil, pero ha salido muy bien de calidad. En cambio, esta otra camiseta que me gusta mucho el dibujo de Arizona, porque tiene así estos colores así pastelillos que me gusta un montón, es una camiseta de algodón donde radica mucho la licra. Y es que esto hay que tener un poco de cuidado porque, tío, es que la licra puede convertirse en sudor rápidamente entonces hay que tener bastante cuidado con, con este tipo de camisetas pero bueno, al ser oversize, imagino que el roce con mi axililla, pues no va a ser tan, tan prominente como si fuera un top ajustado, entonces, si no hay frotting frotting, si no hay frotamiento las posibilidades de, de oler a cebollita pues se disminuyen, así que, bueno ya estaría, es que me gusta, me gusta mucho la camiseta. Y por último está esta sudadera que maldita sea como odio que las sudaderas no tengan dibujos en la parte de delante y si sí los tengan en la parte de detrás porque me parece que yo no soy esa clase de persona tan altruista que quiere alegrarle la vida a los demás no, me la quiero alegrar a mí misma y cuando me mire a un espejo quiero ver yo el dibujo no que lo vean los demás, entonces me la pillé a posta porque dije tío, yo me la pongo por detrás y me quedo más ancha que pancha porque mirad, o sea mola un montón, everything will be okay claro que sí, a falta de ser ese tipo de persona que se pone en en los espejos diciéndose mensajes súper positivos de hoy te vas a comer el mundo, hoy estás preciosa, hoy eres maravillosa, hoy es tu día. Pues yo me pongo esta camiseta y ya, pues, como que cumplimos expediente. Así que nada, yo esto me lo pretendo poner así, ¿vale? Tal cual, me da igual que sea por delante o por detrás, o sea, tú no vienes aquí a decirme cómo me tengo que poner yo las prendas. Y nada, esto, como os decía, en realidad me, me lo había imaginado yo con mi chandal de parte de abajo blanco, pero entre que me queda como el culo, entre que no es el mismo color y entre que se transparente. En los bolsillos, pues tendré que buscar, no sé, una nueva parte de abajo para esta sudadera, porque en principio es mi modelito aeropuerto de ida o de vuelta, no lo no sé. ¿Muy inteligente ir de blanco? Pues a ver, ¿cuántas veces os he dicho yo que a mí se me conoce por tener picos de inteligencia? A veces sí y a veces no, pues he aquí la prueba. Y bueno, pues con esto ya estaría todo el haul de Shein, un poco enfocado a mis vacaciones, a los básicos, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado y que sobre todo, no sé, hayáis visto cosas. Que os apetezca comprar, sobre todo también nutriros. Y vuelvo a repetirme del momento Letty Shops, que es algo totalmente gratuito, que no os cuesta nada, que lo instaláis y ya ellos hacen el trabajo por ti. Tú solo tienes que ocuparte de gastarte los dineros, de darle a activar y luego recibir y sacar el dinerito que has generado. Así que repito, os dejo los links en la cajita de información, tanto de la ropa de Shein, de los pendientes y de Letty Shops, como de mis redes sociales. No sé, estoy intentando terminar la frase porque sabéis que me encantan las subordinadas y no no, no encontraba al final a ella, así que me callo. Y nada más, que muchísimas gracias por verme otro domingo domingo y no más, Que nos vemos el próximo donde os comparto el blog furgonetero. Que espero que os guste muchísimo porque estuvimos ahí grabando cosas súper chulas, haciendo un montón de cosas. Nos hizo un tiempazo el copón. Bueno, fue un viaje súper, súper disfrutón. Así que espero conseguir plasmarlo en el vídeo y que lo disfrutéis también vosotros. Que muchas, muchas gracias por estar aquí otro domingo domingo y no más, Y que nos vemos el próximo con, con el vídeo. Eh, o sea, no sé, el día de la marmota me callo, ¿vale? Así que mil millones de besos enormes, abrazos psicológicos, como decía, soy Germán y que Chacha Pescado Y hasta luego luego Manelo.